Cierre ligeramente bajista para el Ibex 35. El selectivo español ha vivido este lunes una jornada cuanto menos curiosa tras comenzar con alzas destacadas. Por un lado, el cierre por festivo de la Bolsa de Londres y de Wall Street pinta un panorama bursátil incompleto. Por otro, en lo que es la noticia del día, al Ibex le ha tocado capear con el tsunami político que se está viviendo en España después del triunfo del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas. El presidente del Gobierno, español Pedro Sánchez ha anunciado que adelanta las elecciones generales al próximo 23 de julio. Galicia también estaría estudiando adelantar los comicios autonómicos a dicha fecha. Dentro del selectivo ha destacado Grifols, ya que según parece la Unión Europea ultima una directiva para remunerar al donante de plasma, lo que podría beneficiar a la firma española. Por su parte, el Berkeley ha subido con fuerza en el continuo y esto se debe a que el gobierno del Partido Socialista es contrario a su proyecto de mina de uranio de Salamanca y un posible cambio de gobierno abriría la puerta a que éste saliera adelante. Junto a los resultados de los comicios en España están los de Turquía, donde se ha impuesto como se preveía Erdogan tras partir con ventaja después de la primera vuelta. BBVA, que cayó tras conocer el resultado de dicha primera vuelta el pasado 14 de mayo, ha cerrado a la baja.